arquitecto que motiva, un arquitecto que por su don y esa vocación de educador, motiva al estudiante. Y la verdad que todo el grupo que entró en ese año 72, lo vimos en el 72 y en el 73, yo creo que todos nos ha ido bien en la profesión de la arquitectura con los conocimientos que nos brindara el arquitecto Robbie, ¿no? Cuando se produce la creación de una materia nueva en la carrera, composición plástica, me asignan en esa materia y es composición plástica. Comencé a aprender lo que era composición plástica y me inspiré en la Bauhaus. Y nosotros duramos 3 horas a la semana. Y hacíamos unos talleres donde los bichos producían un montón de cosas en esas 3 horas. Así que puse, muchos de ellos son profesores ahora. En lo que yo recuerdo, ¿no? Porque ya han transcurrido ya 40 años, en 1974-75 se dan estas nuevas aperturas y el profesor Julio Robbie es asignado para desarrollar nuevos planes de estudio. Dentro de esos nuevos planes de estudios y nuevas carreras se vislumbra carreras como la de diseño gráfico, la de diseño interiores y artes aplicadas principalmente, adicional a la arquitectura que ya la teníamos. En aquel entonces, lógicamente, nosotros dibujábamos a mano, que lo que hoy llaman manocat. los expertos del AutoCAD. Él me enseñó cómo dibujar en una forma más progresiva, más rápido. Y yo creo que las máquinas de AutoCAD, o los plotters, mejor dicho, cuando están imprimiendo, trabajan así también, en líneas verticales y horizontales. Bueno, así mismo nos decía, ustedes quieren dibujar rápido, agarren su regla T o su regla paralela, la ponen en la mesa y comienzan a rayar todo lo que es horizontal primero, luego rayan todo lo que es vertical y así van haciendo. Y yo me acostumbré a trabajar así mi dibujo y la verdad que era un método rápido. La que más nos gustaba a algunos de los estudiantes era cuando nos hacía cuadricular nuestras páginas en 8.5 × 11, porque él sostenía que eran 16 variables diferentes en que la que nosotros conceptualmente pudiéramos manejar ideas sobre un tema específico, ¿no? Entonces ver esas variables era bastante interesante y cómo tú ibas preseleccionando siempre lo mejor.